Bueno, pues continuamos con la siguiente charla, ¿vale? Aquí, especialista en SEO, marketing, tenemos un profesional, como diríamos aquí, ¿no? Como la copa de un pino, ¿no? Pocos profesionales tenemos hoy aquí, ¿vale? Como Claudia, ¿vale? Donde nos van a hablar de más allá de los me gusta, así que, bueno, disfrutar de esta charla porque puede ser una de las que marquen, ¿no? Esta WordCamp, así que bueno, os espero os dejo con más allá de los me gusta. Todo tuyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en principio yo pensaba que todo el mundo se iba a esperar al café y dije, bueno, vamos a ver si hay gente despierta, ¿no? Y dije, bueno, vamos a ver si realmente la gente está despierta para terminar la charla y ya irnos a por el café. Bueno, lo primero que vamos a hacer, me voy a presentar, soy consultora de marketing digital, me dedico sobre todo al acompañamiento de la implementación de estrategias de marketing, SEO y redes sociales. Además, soy formadora y soy consultora en temas de herramientas digitales, es decir, todas las herramientas nuevas que salen y que no todo el mundo, porque no tenemos tanto tiempo de aprender y de conocer esas herramientas, pues yo me dedico a explicarlas y desgranarlas personalmente a las personas que así me lo piden. Estoy gracias aquí a Ceravo, es un hosting que es especializado en WordPress, todo lo hacen ellos para optimizar el rendimiento de WordPress. Además, también me dedico a diseño web, un poco menos porque soy formadora y doy formación para desarrollo de páginas web. Gestiono redes sociales y, bueno, formadora de herramientas digitales, que ya lo he dicho. Bueno, vamos a empezar. Los que estáis aquí, quiero que por favor, uno de vosotros busquéis, por favor, buscadlo, muro de Facebook en Google. Venga, buscadlo. Y quiero que me digáis qué aparece. Un poquito más abajo, sigue bajando. Siguiente. Siguiente. ¿Y después? Me gusta. Una reacción para ti. Pues sí, a ver, ¿por qué os cuento esto? Porque os quiero contar la importancia que tiene un blog, una web, en tu presencia en la red. ¿Vale? Aquí lo hemos buscado. Yo lo busqué en modo incógnito para que lo vierais, pero bueno, lo habéis buscado vosotros y ha salido. 126 millones de resultados en este, cuando hice las diapositivas. Aparezco abajo, detrás del comentario destacado, más preguntas, vídeos, detrás de Facebook estoy yo. Este artículo lo escribí en 2016, porque salió algo, todos nos perdimos, como nos perdemos siempre con las redes sociales, porque lo que hoy está aquí, mañana está allí. ¿Vale? Entonces, en ese momento yo expliqué cómo se hacía y tuvo muchísima viralidad. Y desde aquel entonces, ese artículo sigue posicionado. Es más, si lo veis en vuestro teléfono, está con fecha en marzo 2024. La semana pasada hice el cambio. ¿Eso qué significa? Que Google me sigue indexando. ¿Vale? Entonces, es un artículo que está obsoleto, pero yo lo que he hecho es que digo, bueno, ya que estoy posicionada, voy creando contenido encima y entonces lo explico. A partir de aquí abajo, lo que leas ya no sirve. Y entonces así voy, ¿no? Entonces, de esta manera voy actualizando ese artículo. Ciertamente, no me viene mucha gente por aquí, pero estoy ahí, gracias a que tengo un blog. ¿Vale? Bien, ahora vámonos a la parte de redes sociales. A los me gusta, en lo que se centra todo el mundo. Quiero tener muchos seguidores, muchos likes, muchos tal. ¿Qué ocurre cuando pasa esto? Caída de Facebook, TikTok e Instagram. Esto fue el 5 de marzo. Instagram, Facebook no funcionan. También fue principios de marzo. Colapsan las redes sociales. Imaginaros que tenemos todo nuestro contenido en redes sociales. Gran colapso de las redes sociales. Los titulares. ¿Qué hacemos todos? Nos vamos corriendo a Twitter, a X. Y Elon Musk se frota las manos porque dice, todos aquí. ¿Vale? Entonces,
¿qué ocurre si dejamos toda nuestra marca personal y de empresa en redes sociales y se caen las redes sociales? O simplemente cualquiera de los dueños de redes sociales, que son unos niños que hacen lo que quieren con nosotros con las redes sociales, Elon Musk, Mark Zuckerberg, dicen, pues cierro esta red social porque ya no me funciona. Si estamos todos allí, ¿qué ocurre? ¿Vale? No podemos dejar todo nuestro contenido allí. Vamos a hablar de influencers. En este caso, María Pombo. ¿Sabéis quién es María Pombo? Bueno, es una celebrity, ¿vale? Evidentemente, una celebrity, pues no necesita una web. ¿Para qué? Si tú pones María Pombo en internet, ya sale en el Hola, en el Vanity Fair y en todas las revistas. Pero ¿y qué pasa si ella, y dejan de hablar de ella bien, o simplemente desaparece porque ya no es interesante para los medios, pero tiene fans y desaparecen las redes, o cierran las redes donde es más influencer? Ya no tiene visibilidad porque no tiene web. Otro influencer, YouTube, 1,4 millones de suscriptores. Es una celebrity, evidentemente. Tiene un árbol de enlaces que solo lleva a redes sociales. No tiene web. Y además, su correo es un Gmail. ¿De verdad un celebrity, un influencer, se puede permitir esto? Pues no debería, no debería. Bueno, vamos a hablar de influencers más pequeños, porque dirían, bueno, es que no lo necesitan. Pues sí, a lo mejor no lo necesitan. Olivia sin H. No sé si os ha salido, si veis TikTok y todo esto. En TikTok, 580.000 seguidores. 772.000 seguidores en Instagram. No tiene web. ¿Qué pasa si le hackean su Instagram? Esto está ocurriendo así. Muchísimo está ocurriendo en redes sociales. Te roban la cuenta, te banean. El propio TikTok dice, pues es que ya no me gusta tu contenido. Y cierran y desaparecen. Y no hay forma de recuperarlo. Entonces, si una persona que ha trabajado tanto no tiene una web, todo esto lo pierde. ¿Vale? Sectores que están en redes sociales y muchos no tienen web. Esto es oportunidad de negocio para todos. Buscar peluquerías, mercerías, ópticas de barrio, ferreterías, pastelerías, centros de estética, comercio pequeño. Ciertamente está el kit digital, pero no todo el mundo lo aprovecha. Si hacemos una búsqueda en Facebook y ponemos ferreterías, pero ponemos en lugar, le decimos, segmentamos y le decimos personas, pues allí nos vamos a encontrar que hay un montón de peluquerías, un montón de ferreterías, centros de estética, pastelería, que tienen perfiles personales porque no tienen ni idea de cómo estar en las redes sociales. No tienen ni idea de la presencia, con lo cual están perdiendo oportunidades de negocio. Entonces, esto os lo digo. Yo, en muchas de mis clases, te lo digo a mis alumnos. No tienes clientes, no tienes trabajo. Empieza por aquí. Empieza a buscar y ofrécele tus servicios de community manager para que empiecen a mejorar su presencia en red. ¿Vale? Y a partir de allí, pues podemos generar mucho más negocio. Vamos a ver unos influencers que sí tienen web. 445.000 seguidores en TikTok. Influencer y sí tiene web. No sé si la conocéis. ¿Os suena Susi Profe? Bueno, es que mis hijos estudian matemáticas con ella. Pero es que yo tengo reunión con los profesores de mis hijos y me dicen que vean tu Susi Profe. O sea, que los mismos profesores mandan a los chicos. Me parece fantástico, porque las generaciones de ahora lo que hacen es ver TikTok, ver YouTube, y si además pueden aprender, ¿por qué no lo vamos a utilizar? Bueno, pues esta chica tiene web y además tiene un listado de todas las clases que da. Ella aprovecha muy bien porque ella sabe que si por lo que sea le bloquean YouTube, desaparece, la banean, le hackean la cuenta, ella tiene dónde le van a encontrar. Tiene una web. Influencers que saben cómo generar conversiones. Esto ya vamos un paso más adelante, ¿vale? En este caso, Priscila tiene 1,9 millones seguidores en TikTok y tiene web, pero además la monetiza. ¿Cómo? Tiene una web con CTA de venta directa. Es decir, si entramos en su web,
tiene enlaces a sus canales en redes sociales, pero además te vende cursos de fitness con CTAs directas. Entonces, además de tener una web, estar en redes sociales, ser viral y conseguir mucho, pues además puedes vender y puedes convertir. Este es otro papisario. Estrategia de marketing y contenido. 69.000 seguidores en TikTok. Es muchísimo menos de los que hemos visto hasta ahora. Tiene un árbol de enlaces que lleva a su web. Aquí lo vemos. Y sus landing de enlaces en sus redes tienen CTA para captar leads. Me parece fantástico, porque al final eso es lo que queremos. Si yo trabajo una estrategia de marketing, pues ¿qué es lo que yo quiero? Captar clientes. Y si además vendo formación, pues ya lo tengo directamente. Asesoría, uno, además es que es fantástico. 90 minutos, 120 euros de asesoría. Si quieres una asesoría conmigo, eso es lo que cuesta. ¿Qué es lo que está haciendo? Está segmentando. Porque los que no lo pueden pagar, no le van a llamar. Porque no tienen ni idea de que esa asesoría cuesta eso. ¿Vale? Bueno, ¿qué ocurre si todo lo que puedes ofrecer de tu empresa lo publicas solo en redes sociales? Vamos a ver un ejemplo. Esto es una ferretería de barrio. Está en Andalucía. He borrado el nombre, igual se me ha escapado por ahí y se ve. Una ferretería en Andalucía. Está aquí. Bueno, ya veis. Puede estar en cualquier barrio de España. 27.000 seguidores en Facebook. Estamos hablando de Facebook, ¿vale? No tiene web, por cierto. Sus publicaciones tienen, entre otras, cogí esta al azar, 553 reacciones, 40 comentarios, 54 veces compartido. Os invito a que entréis en el Facebook de cualquier ferretería comercial grande y veáis si alguna en el último año tiene esto. Que tiene esta ferretería de comercio, de barrio. No lo tiene. Y tiene millones de seguidores en redes sociales. Que, además, si entramos en los comentarios, empezamos a ver. ¿Tiene microondas? ¿Mandáis a otras ciudades? Y dices, sí, pero cobramos por portes. Estos son los comentarios que tiene Facebook. Yo pienso que está perdiendo una posibilidad de venta de tienda online. Pero brutal, estaría vendiendo. Y es que tiene muchísimos comentarios en Facebook en donde pregunta, ¿sabéis la cantidad de gente que ni siquiera pregunta y que le gustaría comprar, pero como no tiene web, pues no compra? Está perdiendo oportunidades de venta por no tener una web. Bueno, yo no sé si habéis visto, ya está en Córdoba. ya nos acercamos. Su ficha de Google Empresa, Google My Business, tiene 458 reseñas, tiene una puntuación de 4,7, no realiza publicaciones, es decir, que tampoco sabe utilizar la estrategia de marketing de SEO local. ¿Vale? No tiene web. Vuelvo y repito. ¿Os suenan de algo? ¿Twenty? ¿Alguno aquí estuvo en Twenty alguna vez? ¿Qué es ahora Twenty? Una compañía de teléfono, un operador de teléfono, de telefonía. Vine, ¿os acordáis de Vine? Eran vídeos de Twitter. Eran los TikTok del entonces. ¿Y Clubhouse? ¿Quién estuvo en Clubhouse? Por favor, decídmelo. ¿Dos? Yo recuerdo que busqué a gente super influencer, amiga, y les pedía, por favor, dame una invitación para Clubhouse, yo quiero estar. Bueno, para los que no lo sepáis lo que es, era una red social en formato radio, ¿vale? Tipo podcast, pero en directo. Entonces, simplemente entrabas con una invitación, además solo los que tuvieran iPhone, y que tuvieras invitación. ¿Por qué? Porque podías reunir en una sala de audio a 5.000 personas y entre ellos estaba Elon Musk, hablando, y cualquiera de vosotros o de los que estuvieran en la sala podían hablar. Bueno, pues, ahora os cuento más de Clubhouse. Google Plus es de Google. ¿Qué fue de ella? ¿Cerró? A Google no le importó. Pero lo mismo que no le va a importar a Facebook, si tiene que cerrar Facebook, porque ya no le funciona.
o Twitter Space o X Spaces, perdón. Esta es una gráfica de Clubhouse. 2020 empieza a subir, consigue casi 10 millones de usuarios, de descargas, perdón, de la aplicación. Fijaros dónde baja 2021, vuelve pues, como a dar ahí un salto. En junio 2021, yo me la desinstalé, pues antes de junio 2021. Porque, ¿qué hizo? Twitter copió la estrategia, que al final es lo que hacen todas las redes sociales. Entonces, vuelvo y repito, ¿por qué tenemos que tener una web? Porque ocurren estas cosas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la técnica inversa. En lugar de estar en redes sociales, como todo el mundo, quiero estar en redes sociales, quiero conseguir muchos likes, muchos compartidos. Bueno, vamos a escribir en nuestro blog y vamos a compartirlo en redes sociales. Vamos a convertir ese contenido en vídeos cortos y largos. Vamos a realizar infografías, vamos a hacer podcasts, los que os animéis. Podemos compartirlo en los estados de WhatsApp. Esto es un truco cuando yo escribo un artículo en mi blog, que muchas veces le meto, bueno, no solo en mi blog, es que tengo otros proyectos entre medias, en donde incluyo mis vídeos de TikTok y los comparto en los estados de WhatsApp. Cada vez que lo hago, alguien me llama, Claudia, necesito una consultoría tuya. Es fantástico. Por supuesto, yo acepto a todo el mundo en WhatsApp. Así que me buscáis Claudia Marcano en Google y ahí vais a encontrar mi WhatsApp. Y, por supuesto, invertir en publicidad. Si queremos generar negocio, definitivamente hay que creer en la publicidad y hay que hacerlo. Hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo de ayuda a profesionales si no lo sabemos hacer. Importante. ¿Cómo empezamos? Este es el punto que más clientes me trae. Utilizar las dudas frecuentes de tus clientes. Cada vez que estoy dando una formación y un alumno me pregunta, Claudia, ¿pero qué es un hosting? Y yo le digo, voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un artículo en el blog. Voy a hacer contenido. Y luego te lo paso. Claudia, ¿cómo se ponen los memojis en el iPhone? Voy a hacer un vídeo y te lo cuento. Voy a hacer un artículo. Las preguntas frecuentes de los clientes, porque si esa persona lo preguntó, muchas más tienen la duda. Y no lo preguntan por vergüenza, o porque no tienen ni idea, o porque dicen, ay, qué bonito, pero les da vergüenza preguntar. ¿Vale? Entonces, no falla. Escribe para tu público. Hablamos mucho de SEO y que todo tiene que estar perfecto. Ya, pero si todo está perfecto para el SEO, pero no estamos comunicando lo que decía la compañera anterior, no estamos hablando el lenguaje de nuestro público, no llegamos. Entonces, tenemos que conocer muy bien ese buyer persona, a ese público al que queremos dirigirnos. Utilizar las palabras claves de tu sector. ¿Por qué? Porque nos ayuda el SEO. ¿A qué sí, Lucía? Si las imágenes o recursos que utilizas del blog son propios, mejor. Los bancos de imágenes, por favor, es lo peor. Ciertamente, no sé quién decía que la imagen está pixelada, creo que era Mailen, decía, claro, es que las imágenes pixeladas. Pues sí, esto ocurre mucho. Pues ¿sabéis lo que yo hago? Pues cuando a mí me contratan, yo incluyo una sesión de fotos y me voy donde el cliente y le hago fotos. O me voy con mi fotógrafo y le hacemos fotos, dependiendo del presupuesto. ¿Por qué? Porque las fotos normalmente son bastante malas. Y las fotos de bancos de imágenes están muy trilladas y la gente lo sabe. Los centros de estética. Haced una búsqueda en Google de cualquier foto de un centro de estética y buscáis y veréis la cantidad de centros de estética con la misma imagen. Es impresionante. Comparte tu contenido en redes sociales, por supuesto, es la mejor forma de darle visibilidad. Y utilizad la inteligencia artificial. No os dé miedo. ChatGPT, hay que utilizarlo. Y si además lo hacemos con tono propio y voz propia, mejor. Y si no, tenemos para pagar una herramienta que lo haga con nuestro tono de voz, pues vamos a retocarlo, pero que nos sirva de ayuda. Esto, la inteligencia artificial para mí, a mí quien me dice que nos va a quitar el trabajo, yo estoy encantada, porque una productividad brutal. O sea, lo que yo antes hacía tardaba en 3 horas, pues ahora a lo mejor lo hago en 40 minutos, gracias a la inteligencia artificial. Por supuesto, hay que formarse, ¿vale?, para hacerlo bien. ¿Qué beneficios tiene tener un blog? Tus seguidores siempre te van a encontrar. Porque tus seguidores, tus fans que te buscan por tu nombre,
vas a aparecer. Entonces, es tu casa digital. Esto es otra cosa que me parece súper importante y está muy enfocado a lo que decía Mailén. No podemos dejar la web, hacer una web, me da igual, lo que sea. No, es que mi sobrino me la hace, porque tiene, o con, bueno, no, aquí no lo voy a nombrar, vosotros sabéis a qué me refiero, alguna herramienta de estas que auto hace todo, pero que luego no posiciona, ¿no? Y no ayuda. Bueno, pues vamos a buscar a profesionales. Conseguimos el correo de nuestros seguidores. ¿Para qué? Para hacer remarketing, para vender. Creamos contenido exclusivo y además lo podemos distribuir a esos seguidores fieles. Tener una newsletter, por supuesto, va muy vinculado a lo de conseguir el correo de los lectores. Y sobre todo, si hacemos SEO, nos van a encontrar nuevas personas, que eso es lo más importante también. Los beneficios, entre otras, vinculas tus redes sociales, por supuesto. Creas contenido descargable para conseguir esos leads. Mucho cuidado con el RGPD, ¿vale? Que yo todavía sigo viendo gente que está enviando correos a diestro y siniestro, publicidad y se puede meter en un lío. Como alguien denuncie, mal. Entonces, vamos a hacerlo de la forma correcta. Dirigir tráfico a otras páginas web según los objetivos que tengamos. Ayuda, por supuesto, a la consolidación de la marca. Podemos monetizar. Esta parte me encanta. Esto en mis otros proyectos, pues yo monetizo. Claro que sí, hay que saber hacerlo. Y sobre todo, que lo controlas tú. No depende ni de Mark Zuckerberg, ni de Elon Musk, ni de ninguno de los dueños de redes sociales. ¿Vale? La fórmula perfecta. Esto en plan así resumido. Os digo lo mismo que dijo Jaime, las diapositivas, si las queréis, me las pedís y yo os la paso, ¿vale? Contenido de valor para el cliente, por supuesto. Hay que hacer SEO porque funciona, ¿a que sí, Lucía? Y sobre todo, si hacemos buen contenido, nos encuentran, vamos a conseguir lectores. Eso significa visitas y las visitas convierten. ¿Cómo? Resolviendo dudas para que se suscriban al blog, luego nos siguen en nuestras redes, conseguimos clientes y lo mejor del mundo, que es lo que yo siempre digo, conseguir prescriptores. Yo puedo decir a día de hoy que yo no hago publicidad. Yo tengo trabajo con clientes de hace más de 7 años. Ellos me recomiendan a otras personas. Alumnos me recomiendan a otras personas. Se convierten en prescriptores. ¿Por qué? Porque al final tu trabajo funciona. ¿Cómo convertir los me gustas en visitas? Pues, por supuesto, aprovecha todas las redes sociales para poner los enlaces a tu web. Utilizar el copywriting, porque definitivamente hay que trabajar el copy. La CTA en el lugar perfecto. Recuerdo que estábamos en clase estudiando, estábamos analizando una web de muebles y estábamos buscando el carrito de la compra. Ojo, ¿eh? Esto fue hace unos años. ¿Dónde está el carrito de la compra siempre? Lo habéis dicho al unísono. Bueno, pues al diseñador de esta web no se le ocurrió otra cosa que ponerlo al final, en pie de página, el carrito de la compra. Con lo cual, claro, era imposible encontrar el carrito de la compra. ¿Dónde lo añado? Es que lo quiero añadir. No, por supuesto, pierde ventas. ¿Vale? Entonces, vamos a ver dónde son y, sobre todo, a fijarnos en los diseños que ya están prediseñados, como es el caso de las tiendas online. Carrito de la compra, esquina superior, derecha, siempre. Landing optimizadas. He visto cantidad de clientes que es que no vendo, es que tengo, estoy haciendo campañas de publicidad, es que no vendo. ¿Y dónde le llevas? A mi página de inicio. Y en tu página de inicio, ¿qué dice? Que somos los mejores. No me extraña que no vendas. ¿Vale? Entonces, landing optimizadas. Haces publicidad, ¿qué estás ofreciendo en esa campaña de publicidad? Le tienes que llevar a una página web que explique específicamente eso. Lo que le prometiste. Y, por supuesto, hacer embudos según los objetivos. ¿Dónde ponemos los enlaces a tu blog en redes sociales? En las historias. Pues en tu bio. Recordaros que tenéis un enlace. Bueno, ahora tenemos dos. En las historias. Yo los utilizo en las historias muchísimo. En un post o en un reel con un QR.
No sé si utilizáis los QR, aprovechadlos, ¿vale? Para utilizarlos, porque la gente lo que hace, además es que la gente se lo curra porque quiere saber qué hay ahí, entonces la gente hace capturas, espera, déjame tu móvil para hacerle, porque claro, no se puede hacer el mismo QR, ¿no? En la misma foto del móvil. En Facebook, historias de tu página, perdón, información de la página, historias. En X, en tu bio, publicaciones e hilos. En los hilos de Twitter, yo empiezo contando todo lo de mi blog y ya cuando parece que está la cosa tal, ¿quieres seguir leyendo? Pincha aquí. Y le llevo al enlace. Y en TikTok, pues en tu bio o en un vídeo con QR y sobre todo en todas, haciendo publicidad, según los objetivos. Y truco final, dejaros de utilizar los enlaces, los árboles de enlaces de otros. Cread vuestros propios árboles de enlaces en vuestra página web. ¿Para qué? Para dirigir tráfico a vuestra web. ¿Para qué le vamos a dar tráfico a Linktree o a cualquier otro árbol de enlaces? ¿Vale? Hacerlo en vuestra web. Muchas gracias. Bueno, ¿y alguna duda? Yo del tirón, ¿eh? No ha dudado ni un momento. Primera pregunta. Hola, muchas gracias. Hola. Por tu presentación. Tengo una duda, es referente a las redes sociales. Si yo tengo una página web y tengo claro mi público objetivo, yo no necesito, es que yo no, tengo una web pero no tengo redes sociales. Y la gente es como que crea redes sociales, pero digo, quizá me podría servir el LinkedIn, porque eso es mi público objetivo, pero no necesito crear Instagram, Facebook, si ahí no están mis potenciales clientes. Entonces, eso quería, si estoy en lo correcto o si estoy mal. Mira, buena pregunta, un me gusta para ti. Pues sí, efectivamente, no es necesario estar en todas las redes sociales, esto es algo que ocurre muy a menudo, los clientes se creen, yo quiero estar en todas, y yo les digo, pero es que no necesitas, pero me da igual, yo le digo, es que tu competencia no está en redes sociales y no hace falta, y tu público tampoco, me da igual, yo quiero estar, pues vale, pues estás, ¿vale? Pero no le va a funcionar para nada. Entonces, donde esté tu público objetivo, si en LinkedIn está tu público objetivo, pues es en la única que tienes que estar, no necesitas estar en otra. O sea, eso por supuestísimo, pero ciertamente las redes sociales nos ayudan a crecer y a viralizar y sobre todo a conocer a gente y otras personas. LinkedIn es muy buena para eso, para conectar con personas que pueden necesitar nuestros servicios, o al revés. O sea, que muy bien. No me da tiempo ni a decir si hay otra pregunta. Vale, otra pregunta. Vale, venga, primero... sí, pregunta. ¿Tú recomiendas tener...? Otro like para ti, por preguntar. Tíralo para acá, está para mis niñas. ¿Que tú recomiendas, da igual qué tipo de web sea, tener siempre un blog? Siempre. Hay muchos clientes que aunque tú tengas un blog, o no están dispuestos a alimentarlo, y encontrarte entradas, estando en el 2024, encontrarte entradas en el 2020, no queda muy bien. Entonces, si no están dispuestos a mantenerlo o no están dispuestos a pagar para que se mantenga, ¿mejor no tenerlo? Mira, te voy a responder con otra pregunta. ¿Tú crees que una pastelería de barrio necesita tener un blog? Depende. Si quiere publicar recetas, consejos... Ese tipo de cosas. Claro, pero si es una pastelería de barrio pequeña que realmente, no sé si habéis visto que hay muchas empresas pequeñas que están contratando el marketing de influencer y están muriendo de éxito porque no dan abasto a cubrir todas las necesidades de lo que da, de la gente que lleva, el volumen de gente que llega a su panadería, porque estoy hablando de este caso porque ha ocurrido, una pastelería en Madrid, que contrató un influencer para que le hiciera publicidad, o a varios, resulta que se hacían colas en la pastelería de 2-3 horas y cuando llegaban los últimos no había producto. La gente empezó a dejar reseñas negativas, oye, esto no funciona, esto es mentira, después de 3 horas no hay producto, después de tal. Entonces al final mueres de éxito. Entonces realmente no siempre se necesita tener un blog. Pero yo creo que una web, por lo menos una landing, sí, una web, sí. ¿Vale? Básica, que sea tu tarjeta de visita digital. Yo creo que hoy en día todas las empresas deberían de tener una página web, no necesariamente con blog, si no la vas a alimentar. O sea, siempre que haya una alternativa mejor. Pero sí que tengas presencia, correcto. Vale, pues muchísimas gracias.
Hola. Para ti. Yo quería, bueno, he mirado la página web de la Susi, creo que era profe. ¿De la, perdón? De la profe que has compartido, Susi, ¿no? Creo que se llamaba. Y bueno, he visto que al final lo que tiene es un listado de sus vídeos de YouTube. Entonces, simplemente es un puente hacia YouTube. ¿No sería un poco lo mismo como no tener web, en el caso de que no creo, pero cayera YouTube, claro, por ejemplo? Claro, claro que sí, es lo mismo, porque al final ella no crea contenido en su web. Pero si en algún momento, por lo que sea, le hackean la cuenta de YouTube y le desaparece todo lo que tiene, pues ella ya tiene un lugar donde la va a buscar todo el mundo. Cuando ponga Susi Profe, va a aparecer su web. ¿Por qué? Sí, entonces luego podría cambiar el contenido, pues, entiendo. Claro, y ya no, ella ya puede empezar a crear contenido nuevo, claro, porque tiene fans. ¿Vale? Entonces, pero ya tiene un lugar. Pero si desaparece, la gente olvida hoy en día muy rápido. Con lo cual, si no tienes un sitio, pues ya no será Susi Profe, ya será Mate Profe, que se ha adelantado y que la ha superado. ¿Vale? Pues muchas gracias, Claudia. Pues nada, gracias a vosotros. Había muchas más preguntas.